compañeros diputados, bienvenidos a esta sesión de la Comisión de Vivienda. Agradezco a todos ustedes el esfuerzo que hacen para llegar tan temprano a este Congreso y poder sesionar. Solicito atentamente al diputado secretario proceder a pasar lista y verificar el quórum legal. Con todo gusto, diputado presidente. Muy buenos días, compañeros. Juan Enrique Rivera Reyes, Gabriel Osvaldo Jiménez y José Andrés López Ruiz. Procedemos a dar el pase de lista. 20 de octubre, Comisión General de Vivienda. Diputado presidente Gabriel Osvaldo Jiménez López. Presente. El de la Voz, presente. Diputado José Antonio López Ruiz. Presente. Diputado Juan Enrique Rivera Reyes. Presente. Gracias. Diputada Daniela Mier Bañuelos, diputada Tonanti Fernández Díaz y diputada Marisabel Merlo Talavera, por el momento no se encuentran presentes, así que podemos iniciar. Informo que tenemos 4 de 7 asistentes, presidente. Gracias. Con la asistente de 4 diputados, hay quórum y se abre la sesión de la Comisión de Vivienda, siendo las 9:15. Pido al diputado secretario proceda a dar lectura al orden del día y lo someta a la votación. Damos lectura al orden del día. Comisión de Vivienda, 20 de octubre del año 2022. Primero, pase de lista y declaración de quórum legal. Segundo, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Tercero, del acta de la sesión anterior de fecha 31 de mayo del 2022 y en su caso aprobación. Cuarto, presentación del proyecto de ley de prestación de servicios inmobiliarios para el Estado de Puebla. Quinto, asuntos generales. Se pone a consideración de las y los integrantes de la comisión el orden del día que acaba de leer las diputadas y diputados. Que estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobado el orden del día y doy cuenta de la presencia y bienvenida diputada Daniela Mier. Gracias, secretario. Bienvenida, diputada. Buen día. En el punto número 3 del orden del día, relativo a la lectura del acta de la sesión anterior de fecha 31 de mayo de 2022 y en su caso aprobación, pido al diputado secretario someta a consideración la dispensa de la lectura y la aprobación del contenido del acta respectiva, por favor. Claro que sí. Se consulta a las y los diputados integrantes de esta comisión si es que se dispensa la lectura del acta de sesión anterior, misma que fue enviada a sus correos institucionales. Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobada la dispensa de lectura, pongo a su consideración el contenido del acta antes referida. ¿Algún diputado o diputada desea hacer uso de la palabra? No habiendo quien haga uso de la palabra, quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Gracias. Informo, presidente, que es aprobada por unanimidad. Gracias, diputado secretario. En el punto número 4 del orden del día corresponde a la presentación del proyecto de ley de prestación de servicios inmobiliarios para el Estado de Puebla. Comentarles, compañera y compañeros diputados, que desde hace algunos meses iniciamos un trabajo en colaboración con especialistas en el tema inmobiliario. Sabemos que Puebla desde hace algunos años tiene una actividad inmobiliaria muy importante, particularmente en la zona metropolitana del estado, Puebla en los municipios aledaños, y es una actividad que no está regulada, la actividad inmobiliaria. Ya en más de la mitad de los estados del país existe una ley de servicios inmobiliarios, sin embargo en el caso de Puebla no contamos con ella. Y hay una preocupación del sector inmobiliario formal de regular esta actividad. Todos conocemos o sabemos que hay mucha gente que se dedica, muchas amigas, amigos nuestros, que se dedican a esta actividad inmobiliaria. Y muchas veces sin el conocimiento, sin la preparación o la profesionalización para llevar a cabo esta actividad. Y esto deriva en problemas no solo para los clientes, sino muchas veces también para los propietarios de los bienes inmuebles. Es por esto que hay una gran preocupación por parte del sector inmobiliario para que sea una actividad regulada. Esta ley no pretende quitarle trabajo ni la posibilidad de desarrollar esta actividad a ninguna persona que lo quiera hacer. Sin embargo, lo que busca esta ley de servicios inmobiliarios es que haya profesionalización, que haya un padrón, que haya un registro
que haya una constante capacitación de hacia la gente que se dedica al tema inmobiliario, porque muchas veces hay personas que toman propiedades para comercializarlas sin siquiera saber de los temas legales, de la problemática que pudiera tener una propiedad, que pudiera estar en medio de una sucesión testamentaria, que pudiera estar embargada, que pudiera estar hipotecada. Y hay una serie de situaciones que muchas veces se desconocen y que solo en lo que deriva es en trasladar problemas. Entonces, lo que buscamos con esta ley es, de alguna forma, regular esta actividad. Ya tuvimos una primera mesa con el sector, vino gente de la Canadevi, del Colegio de Ingenieros, del Colegio de Arquitectos, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, de AMPI, que es la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, que estuvieron muy involucrados en la construcción de este documento, y estamos a la espera de su retroalimentación. A esta mesa de trabajo que tuvimos hace un par de semanas se les corrió la invitación. También ya les hicimos llegar este proyecto vía correo electrónico y también a la espera de sus comentarios para la retroalimentación. Le voy a pedir al abogado de la comisión, Ernesto Gómez, que nos haga favor de presentar de manera muy general en qué consiste esta ley y posteriormente abiertos para sus comentarios. Es cuanto. Adelante, abogado. Gracias, presidente, por cederme uso de la voz. Muy buenos días, diputados, diputada. Buenos días. Buenos días a todos. Informarles, diputados, de inicio, que como lo ha comentado el diputado Osvaldo, este proyecto lo hemos venido construyendo desde hace ya algunos meses, en donde nos hemos encontrado a través de diversas reuniones que ha llevado a cabo el presidente de la comisión con diferentes actores interesados en este tema de servicios inmobiliarios, de tener una legislación en nuestro estado que regule precisamente la actividad inmobiliaria. Por instrucción del presidente de la comisión, del diputado Osvaldo Jiménez, nos ha solicitado realizar un análisis profundo, jurídico y comparativo con otras entidades del país que ya tienen esta ley promulgada y que ya está actualmente funcionando en un poco más de la mitad de los estados de la República. Comentarles también que dentro de las reuniones que se han llevado a cabo, hemos venido detectando diversos motivos que nos llevan a la formulación de este proyecto de iniciativa de servicios inmobiliarios, y uno de los principales motivos que hemos encontrado es que debido al constante crecimiento de nuestro estado, la anterior, debido al crecimiento en nuestro estado en los últimos años, la activación económica ha sido un factor preponderante para su desarrollo y para los municipios, en especial en la zona metropolitana, en donde se generan casi el 70% de las operaciones inmobiliarias de todo el estado. Aunado a esto, el crecimiento demográfico de diversos sectores emergentes ha permitido un desarrollo urbano sustentable y notable que ha derivado en la urgencia de tener una ley de este tipo. Existen diversos factores que han generado un incremento sustancial en la demanda de bienes inmuebles, ya sea para venta, renta, administración u hospedaje, como son la migración de estado a estado y el propio crecimiento demográfico. La iniciativa de ley que se propone tiene como espíritu regular las actividades de aquellos entes que se dedican al sector inmobiliario a efecto de que sean ordenados y cumplan con los principios jurídicos de seguridad, profesionalismo y también el cuidado del ejercicio laboral. De esta manera se pretende estar a la vanguardia legislativa y regular una actividad por demás preponderante en el estado. Dentro del cuerpo de exposición de motivos de la presente iniciativa,
nos encontramos que tenemos que regular primero las actividades de quienes se dedican al sector inmobiliario. También debemos brindar certeza jurídica a los consumidores de servicios inmobiliarios, profesionalizar la actividad inmobiliaria y cubrir una exigencia de los interesados en la regulación efectiva de las actividades inmobiliarias. La presente iniciativa está conformada por 70 artículos distribuidos en 6 capítulos. La siguiente. El título primero enuncia claramente los objetivos de la ley, y estos son: establecer los requisitos para la promoción, comercialización, administración o intermediación de bienes inmuebles, así como los elementos mínimos que deben contener los contratos de compra-venta o arrendamiento de dichos inmuebles, con la finalidad de garantizar la protección efectiva de los derechos de los consumidores de servicios inmobiliarios. Otro objetivo es definir claramente qué actividades son consideradas como servicios inmobiliarios, cuáles son las leyes que se aplicarán de manera supletoria y cuáles son las atribuciones de la Secretaría de Economía, que es quien llevará el ejercicio de esta ley. En el título segundo establecemos la creación de un padrón y registro de profesionales inmobiliarios, ya sean estos personas físicas o morales, el cual será de carácter público y estará al alcance de cualquier persona, cuidando obviamente la protección de datos personales. Enuncia también los requisitos mínimos con los que se deberán cumplir las personas físicas o morales que presten servicios inmobiliarios para obtener su acreditación como profesional inmobiliario. Define los requisitos que debe contener la acreditación expedida a los profesionales inmobiliarios, así como su vigencia. Y por último, establece los derechos y deberes de los profesionales inmobiliarios. Damos cuenta de la asistencia del diputado Tonacio Fernández. Buen día, diputado. En el título tercero establecemos la creación del Consejo de Servicios Inmobiliarios del Estado de Puebla. Se menciona también la obligatoriedad de la capacitación constante de los profesionales inmobiliarios de acuerdo a programas relacionados en la materia y considera la creación de un código de conducta de los profesionales inmobiliarios. En el título cuarto mencionamos la constitución de un padrón de capacitadores para la impartición de cursos y actualizaciones en materia inmobiliaria. En el título quinto referimos las infracciones y sanciones por el incumplimiento de la ley y los casos en que se aplicará cada una de las sanciones, las cuales pueden ir desde una amonestación hasta sanciones más severas como la inhabilitación definitiva como profesional o capacitador inmobiliario, dependiendo de la infracción cometida. Y en el último título se refiere a los recursos con los que se cuenta para solicitar que se reconozca un derecho incumplido, como son el recurso de queja, el procedimiento de imposición de sanciones, el procedimiento arbitral y el recurso de revisión. Damos cuenta también de la incorporación de la diputada Isabel Merlo Talavera. Buen día, diputada. No se preocupe. Quiero informarles, diputados, diputadas, que con la intención de que este Congreso esté a la vanguardia legislativa, se han tomado en consideración diversos ordenamientos que se han ido actualizando en materia inmobiliaria. También se han tomado en cuenta otros criterios legales que han venido desarrollándose de manera innovadora. Especialmente nos dimos a la tarea de analizar la norma oficial mexicana 247 emitida por la Secretaría de Economía, en donde nos establece muy claramente los lineamientos que se deben tomar en cuenta al momento de promocionar los servicios inmobiliarios, y también establece los criterios de contratación de los diferentes de las diferentes formas en las que podemos hacernos de los servicios inmobiliarios. Ahora, con el objeto de perfeccionar el presente proyecto, se propone generar una dinámica de retroalimentación para construir una ley de vanguardia que cubra todas y cada una de las necesidades e inquietudes de los involucrados en temas inmobiliarios. Y para esto estamos proponiendo una serie de pasos, los cuales ya empezamos con el número uno, que es enviar el proyecto de ley a sus correos electrónicos en versión PDF, lo cual lo tienen desde la semana pasada, lo pueden checar
con el objeto de poder plasmar sus propuestas o sus modificaciones a la ley. De la misma forma, les hicimos llegar a sus correos electrónicos un formato para tal efecto. Posteriormente, estableceremos una fecha límite, que es el próximo jueves 27 de octubre, para que nos hagan llegar amablemente sus observaciones y sus comentarios al proyecto. Y posterior a esto, se tendrá que realizar nuevamente un análisis para la procedencia jurídica de las propuestas enviadas. Y por último, tendremos una reunión, una mesa de trabajo, para darles a conocer los cambios incorporados. De esta forma, está constituido el proyecto de ley que les estamos presentando en este momento. Queda a sus órdenes. Gracias, diputado. Gracias, abogado. Bienvenidas, diputadas. Como les comentaba antes de iniciar esta exposición, la intención es seguir trabajando en meses de trabajo, tanto con ustedes, con la retroalimentación que ustedes nos puedan dar, como con los sectores involucrados en el tema inmobiliario, que son cámaras empresariales y profesionales inmobiliarios. No sé si alguien tiene algún comentario respecto a esta presentación que acabamos de hacer. Adelante, diputada. Gracias. Muchas gracias. Buenos días, compañeros. Compañeras. Regular a los desarrolladores inmobiliarios era sin duda una necesidad para nuestro estado. Por tanto, valoro la ley que acaba de presentar el diputado Osvaldo. Felicidades, compañero. Sin embargo, es de igual forma importante hacerlo con los prestadores de servicios inmobiliarios, como lo son los administradores en municipios de San Andrés Cholula, San Pedro o Cuautlancingo. Los administradores de fraccionamientos deben recaudar un monto similar a los ayuntamientos. Sin embargo, carecen de transparencia en el ejercicio de estos recursos. Continuamente hay quejas de los ciudadanos que viven en propiedad en condominio. Por tal motivo, desde esta comisión les pido su colaboración para que más adelante podamos presentar algo sobre esto, escuchando a las mesas directivas, comités de administración y representantes de las empresas encargadas a prestar este servicio, buscando la regulación y certidumbre a los ciudadanos. Es cuanto, compañeros. Gracias, diputada. Comentarle que precisamente en este espacio, en esta ventana de tiempo que estamos abriendo para enviar, ya se les envió esta propuesta, todavía está en etapa de proyecto, todavía, digamos, falta un tiempo para poderla presentar ante el pleno, porque queremos trabajarla de manera integral, que usted nos haga el favor de, con su equipo, de revisarla y de incorporar esto que usted propone. Ya se habla del tema de administración en este proyecto que estamos presentando. Sin embargo, si usted tiene alguna cosa, algún asunto que precisar, estamos por supuesto que abiertos para revisarlo e incorporarlo en el proyecto si así fuera, ¿no? Adelante, diputada. Yo creo que esta intervención de la diputada Mier se podría convertir finalmente en el enriquecimiento a través de propuesta ya al proyecto que han presentado. Correcto. Me parece, ¿no? Correcto. Para, digo, la intención de enriquecer. Así es. Para cuando se analice profundamente. Correcto. ¿Algún otro comentario? Compañeras, compañeros. ¿No? Muy bien, muchas gracias. El punto número 5, el orden del día, corresponde a asuntos generales. ¿Alguna diputada o diputada desea hacer uso de la palabra? No habiendo intervenciones y terminados los asuntos del orden del día, se levanta la sesión siendo las 9 de la mañana con 33 minutos. Gracias a todas, compañeras y compañeros diputados. Muy buen día. Gracias.